Muy bien. El tema de hoy que corresponde. Se le volvió a caer la señal. ¿Es a él o es a nosotros? A él, por, a él. Bueno, ya estaba reiniciando, yo pensé que era yo. Yo estaba reiniciando. Es que él había dicho que se le había ido la luz, entonces le estaba dando problemas en internet. ¿Qué pasó, Génesis? No hagan el bacanal como el domingo antepasado. Recuerden que esta se está grabando. Sí, hombre, no te preocupes. Ahí quedaron grabados donde decían que la vieja no sé por no sé qué. Ah, bueno, en esa escena estuve yo. En eso sí no estuve yo. Uno dijo, ¡qué barbaridad! ¿Quién fue el que dijo? Que todavía le dijo, ¡cállate que están grabando! Le dice. Yo le dije que estaba grabando, pero no me acuerdo a quién, era una muchacha. Ah, vos fuiste, ¿verdad? Se quedó callada, la chantaron hasta que se corrió. ¡Qué barbaridad! Ah, no, no fue domingo, fue martes, miércoles fue. Sí, fue con la otra profesora. Fue miércoles. La culpa de ustedes salió llorando, dicen, de académico. Salió llorando. Dijeron chanchada, la pobre, que ni examen podía hacer. Muchacho, por favor, por favor, muchacho, hablen en otro tiempo. Estamos en clase. Yo, ¿de dónde sacaste esa información vos, Octavio? Aquí todos lo sabemos, aquí todos flotamos. No, mentira. Pero voy a tener miedo. Si se fue y si se corrió fue por algo, pero yo no sé nada. No, pues ahora sí, ya. Estamos en clase, por favor, si van a hablar, ahora en el privado, porque va y después nos meten en problemas o algo así. Entonces, pues, mejor así estamos bien. Así.
De 9 a 11. Muchacho, la Yorleni va a ser el grupo de WhatsApp del grupo de inglés. Manden todos sus números otra vez para que se haga el grupo. ¿Por qué no pone ella su número para que le empecemos a mandar a su WhatsApp? Ah, ahí está, pues, George. Manda tu Porque número para que no, todos no, manden. no creo que sea buena idea, porque si Es que no. igual nos tiene que registrar para poder crear el grupo, ese es el problema, que ella tiene Ah, que bueno, eso sí. registrarnos y poner nombre y toda esa vara. Pues bueno, ya oíste, George. Manda tu número para que todo el mundo te escriba y manden y hagas el grupo. Diga ¿Cuánto cuántos son en tiempo tienes de total? carga, si de 50 o de 100. ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos son en total? 54, dice. Dijo el profesor Imagínate, que 54 de éramos un solo a 54. ella. Imagínate, 54 Yo números de un solo a ella. creé un grupo de 70, eso no es nada. Bueno. Ajá, también. ¿Qué dice? Con un link. No, no tiene que registrarlos a todos con un link. Ella sabrá cómo lo va a hacer. Si nos va a registrar a todos. Pide mejor con el link. Bueno, digo yo, ¿verdad? Bueno, para mandarlo el link, igual tiene que tener el número. No. No No, sé. porque puede Eso enviar a sí un no sé. grupo así de cualquier grupo que tenemos ahorita y pues ahí entramos, ¿no? Puede hacer. Bueno, Bueno, ella sabrá qué va a hacer. Yo no sé cómo me va a meter, pero ella me tiene que meter al grupo. manden la recarga, pues. Ahí lo mandó ya el número. Bueno, 5 minutos más y nos desconectamos masivamente todos. Ah, no, no, no levantes más a vos, Octavio. Acordate que el otro domingo tenemos examen y no ha No, dado ninguna explicación al profe. no va a haber, mijita, con esto no va a haber. Ah, sí, mira que no va a A haber. ver, que uno Mira que venga, con la otra profesora. que uno haya venido hoy, a ver cómo te agarra. No, Cero no. tenés. Bien. Se venga la mente, tenés. Ahí está el profe. Ya, a ver. No, es que el profe no se ha desconectado, como que se le cayó la red nada más.
Sí, se le cayó la red, parece. Se unió a alguien que no pertenece, dice Usip. Ya sabe. Cuidado, salimos en los videos de YouTube. Y paz en la cámara matizona. No. Gracias a Dios.
ahora, chicos? ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Lo único que está lento, nada más. No hable muy, no hable muy rápido. Ok. Lo que pasa es que, como les dije, primeramente, antes de que terminara la clase anterior, se fue el internet, se fue la luz. Entonces ya ha quedado inestable ahorita. Bien, pero de todas maneras, importante que ya estamos de regreso. Ok. Decía yo últimamente de que hacíamos preguntas, podíamos responder a las preguntas. La voy a repetir porque creo que a lo mejor no me escucharon. Decía, what is this? This is a pen. What are those? Those are chairs. Decía, what are these? These are books. Tenemos la pregunta y tenemos las respuestas. Ok, entonces, ahora les decía yo, yo les voy a dar una palabra y ustedes formulen una oración. Solo escuchan si está afirma, está en singular o plural. Ok, perfecto. Carro, car. ¿Quién formula la oración? Car. This is a car. Esto es un carro. This is a car. Car. Okay. Christopher. Okay. Perfecto. Siguiente. Hamburger. Hamburgers. 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 Those are three hamburgers. That's okay, Yair. Very well. Okay. Tables. Tables. This is a table. Tables. Tables. Plural. En plural. Yeah. ¿Nos quedaría? These are a table. This or those, porque está en plural. These are tables. Okay, Octavio. Pero voy a poner el apellido porque hay varios Octavio. Hay como tres Octavio. López. Octavio. Sí. Okay. Well. It's okay. Apples, apple. Apple. Apples. Those are apples. Esa sería, ¿verdad? Those are. Ve que está en plural. Those are apples. Correcto, Christopher. Muy bien. Okay. Bed. Bed, cama. Okay.
That's my bet. Okay. Bien, Jair. Bet. Okay. Ok. Una de las últimas de este ejercicio. Computer. Computer. Computadora. Computer. Who? That is my computer. No. That's my computer. Ok, Harrison. Harrison. Ok. Wow. Ok. Ok, ahora formulamos, vamos a formular la pregunta. Singular o plural. Singular o plural form. Ok. Decíamos en los ejemplos anteriores, what is this? This is cupcake. Hablamos de, ¿qué es esto? Esto es mi pastel, mi queque, etcétera. Esa es singular. What is this? What are this? What are this? These are my cupcakes. ¿Qué es lo que hago? Solo cambio de plurales, de singulares a plurales. Oh, what is that? Con el that. That, that is a monster. This is a monster. Este es un, aquel es un monstruo. What are those? Those are monsters. ¿Qué hicimos? Monster, monsters. Le agregamos una S y de singular pasó a plural. Very well. Ok. Entonces formulamos preguntas y contestamos a la pregunta. Ok. Yo le doy la palabra. Ustedes formulan la pregunta y ahí nomás responden. Si, ya saben, this, that, singular form. This, those, plural form. Ok, la primera. Manzana, apple. Formulate the question and answer the question. Ok. Who do the question? Who do the question? Manzana, apple, singular. What is this? This is an apple. Okay, la respuesta. This is an apple. This is an apple. Apple, correcto. Recuerden que no solamente podemos hacer las preguntas con el what. Ahorita la hizo con el where. Y podemos hacer la pregunta, where is this apple? Okay, ¿dónde está esta manzana? ¿Dónde está esta manzana? Okay. Bien, la segunda, orange, orange, plural for orange, naranjas, ahora es plural, orange, orange, plural form. Okay. To formulate the question.
en formular la pregunta, muchachos. Apples. Orange. Apple ya la hizo Harrington. Orange. Hagan el intento. Si se equivocan, no importa. Este, creo que es una es wolves. Wolves are these orange. A ver, primero la pregunta. Pues sí. What? Acabamos con el what. What? Okay. What? Después el verbo, después el pronombre. Entonces, what are those orange? No, solamente el dos. El orange, no. Okay. Esa es para la respuesta. Entonces, okay, nos queda la pregunta. What are those? What are what those? Are ahí tenemos la pregunta. Ahora la respuesta, Chris. Those are orange. Those are orange. Those sí. are orange. Correcto. Muy bien. A ver, digan que participen, se vayan equivocando, de eso se trata, de aprender. Muy bien. Those are orange. Tenemos un pequeño cat, pequeño gatito. Cat, singular, cat. Termina con T, cat. Pequeño gatito. ¿A quién formula la pregunta? Está en singular. Sí, lo escucho. Profe, quizás no sale. A ver, es que uno por uno, pues después les digo, levanten la manita porque a veces pan, coinciden las voces. Ahí coincidió Ufrania con Harrison. A ver, Harrison, ¿cómo era? Quizás no sale como pregunta. Fíjense bien, más adelante vamos a hacer otros tipos de oraciones y vamos a utilizar lo que llamamos el hard question, donde utilizamos varias partículas interrogativas. Ahorita podemos utilizar el where y el what, para que no se compliquen la vida y no se les complique la formulación de las oraciones. Hagámosla sencilla, hagámosla con el what o el where, que son las dos más fáciles. Después vamos a entrar, hay tema más adelante sobre el hard question, donde vamos a ver todas las partículas interrogativas. ¿Cómo nos quedaría la oración entonces si hablo de un gatito? What? What is? Solo complemento. What is? What is this? This is a cat. This is a cat. ¿Qué es esto? Este es un gatito. Este es un gatito, un gato. Ahora, guitar. ¿Cómo formulamos la pregunta? Está en singular. Entonces, sencillamente nos va a quedar what is this, por ejemplo, what is that, what is this, what is that, cualquiera de las dos opciones, porque no les estamos diciendo utilicen solo la de cerca o solo la de lejos.
Podemos, what is this? What is that? That's a guitar. Esta es una guitarra. That's a guitar. Oh, this is a guitar. Esta es una guitarra. Aquella es una guitarra. Ok. Muy bien. Entonces tenemos ahí el uso del this, that. Y tenemos el dos, das. Singulares y plurales. Podemos hacer, dijimos, oraciones afirmativas, negativas. Hoy hicimos afirmativas nada más. Hicimos preguntas afirmativas, respuestas afirmativas, utilizando los pronombres demostrativos o adjetivos demostrativos. Demonstrative pronouns. So, ahora, les voy a dar algunos últimos tips de resumen de la clase. Sé que utilizamos el this, that, singular form, this, those, plural form. The adjective this, that, this, those, tell which one or which ones. Esto lo podemos utilizar con una o varias cosas. El this and that modify singular nouns. El this y el that son las formas singulares. This and those modify plural nouns. El this y el those son las formas plurales de los pronombres demostrativos en plural. Tenemos que el this, those, this, I'm sorry, this, this, Triverton Ocean, that's close by. Entonces significa que vamos a utilizar el this y el this con cosas que están cerca. El that and those, Triverton Ocean, father always. Vamos a utilizar el that y el those, singular y plural, con cosas que están largo o lejos. Ok. Tenemos también que el this painting is nicer than that one other room. Entonces, tenemos estos ejemplos que quiero llegar a algo que no podemos hacer y utilizar con estos tipos de pronombres demostrativos. Ok. Vamos a ver este ejemplo, el cual no debemos de utilizar. Veamos. Por ejemplo, si yo uso y digo en inglés, this here book is about astronauts. This here book is about astronauts. That's there. One is about space. Fíjense bien lo que dice. Es totalmente incorrecto desde todo punto de vista de la gramática inglesa. Si yo les traduzco lo que dice ahí, dice, este libro aquí sobre los astronautas. Hay uno sobre el espacio. Díganme ustedes en español qué entendieron. Lo repito de nuevo en español. Este libro aquí es sobre astronautas. Hay uno sobre el espacio. ¿Entendieron algo en español? Pues en lo último a entender que está sobre algo, o sea, sobre el espacio, o que habla sobre el espacio. Entonces, pues no deja claro las cosas. Ah, ok. Sí, no está claro, no está nada bien. Correcto, Christopher. No está nada claro. ¿Por qué? Porque todo en inglés está incorrecto
Y entonces cuando traducimos al español, también está incorrecto y entonces no está clara la vaina. Está totalmente fuera de gramática, tanto en español como en inglés. Entonces, this here book is about astronaut, that's there, one is about space. Ni en español ni en inglés. Porque al inicio dice this y al final dice astronautas y está en plural para comenzar. Y dice, hay uno sobre el espacio. Pero ¿cuál es el otro libro? Si solo un libro dice this here book, no dice books, dice book, hay un libro. Dice este libro aquí es sobre astronautas. Para comenzar, this es singular. Y allá dice astronautas en plural, desde ahí estamos mal. Y después dice que uno, hay uno sobre el espacio. ¿Y dónde está ese libro sobre el espacio? Sí, dice book, dice uno nada más. Esta es aclaración para que no cometamos errores al querer formular oraciones las cuales están fuera de lo que es la gramática, tanto en nuestra lengua natal como en inglés. ¿Correcto? Estoy diciendo esto para que no cometamos esos errores. Ah, pero si la digo correctamente, ¿cuál sería correctamente? Miren cómo dice incorrectamente. This here book is about astronauts. That there one is about space. Ese es incorrecto. Pero correctamente dice, this book is about astronauts. Este libro es sobre astronauta. That one is about space. Aquel, porque dice, este libro es sobre el astronauta. Pero dice allá, aquel, uno de ellos es sobre el espacio. Ah, ahora sí. ¿Por qué? Porque dice que este libro es sobre el astronauta y el otro es sobre el espacio. Pero este es el que es sobre y habla sobre los astronautas y aquel, porque dice that. Y en el otro dice that's there. Y es incorrecto decir that's there. One is about space. Lo correcto es that one is about space. Ah, entonces ahora sí suena bien. This book is about astronauts. That one is about space. Utilizando correctamente los pronombres demostrativos. ¿Por qué? Porque nos puede presentar uno por ahí un ejemplo y ustedes tengan la idea de cómo debe de escribirse, cómo debe de sonar exclusivamente. Ah, ok. Entonces, dijimos de que cuando hablamos vamos a tratar, y cuando hablemos y cuando escribamos vamos a tratar de hacerlo correctamente. Por eso me gusta que participen, porque les vamos corrigiendo y se nos hace más fácil ir haciendo estos ejercicios. Ahora fíjense bien este otro ejemplo. She wrote 10 books for children. She wrote 10 books for children. Ella leyó para ellos libros para niños. Qué horrible suena. Pero si yo digo, she wrote 2 books for children, es totalmente diferente. No puedo hablar o escribir otras cuestiones gramaticales que no corresponden, porque aquí está escribiendo she wrote 10. Estos son adjetivos posesivos, y estamos hablando de adjetivos demostrativos. Sí, Octavio, iba a preguntar. Sí, profesor, esto que está leyendo no es de parte del Word que subió, ¿verdad? No, está en el otro, en el compendio que les voy a mandar. Ay. Allí me mandaron, es que ya. Siento como que no, siento que nos perdemos, hay veces como porque no estoy buscando en el Word y no lo hallo. Entonces yo pensé que era de lo del Word.
Sí, es que hay algunas. Esos son tics de material de apoyo que tienen con relación a lo que tienen en el libro, evidentemente. Entonces, como no tienen el librito todavía, entonces por ahí pienso yo que se pueden no entender correctamente. Pero sí, cuando tengan el otro, ustedes comparan y van a ir viendo. Muy bien. Entonces, she wrote those books for children. Ahora sí, ella leyó aquellos libros para niños. Ahora sí suena bien, pero lo otro dice ella. Ella leyó para ellos libros de niños, pero correctamente en español dice ella leyó aquellos libros para niños. Eso es lo correcto. Entonces, para que no nos perdamos. Muy bien, hasta ahí teníamos la planificación de nuestra clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Si no, pues solamente voy a pasar lista. Entonces, creo que, solo déjenme revisar, yo creo que me anexaron aquí a este. Ah, sí, correcto. Correcto, aquí está, ya estamos en el grupo. Entonces dice inglés 3, 9 y 10 AM. Correcto, muy bien, así mismo. Entonces, ahí les voy a mandar, en un momentito se los mando, oyeron muchachos, para que tengan más apoyo todavía. Recordemos que el día de la próxima semana tenemos nuestro segundo examen parcial. Ya lo había dicho al inicio de la clase, pero los que no estaban todavía conectados en ese momento. Entonces, para que repasen el tema de hoy y el tema anterior, ya en un momentito les mando el libro para que los miden con exactitud todo, más el material de apoyo que les envío. Eso les ayuda más a comprender mejor la temática. ¿Ok? Bien. Heard the question? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ada, please. I listen you. Yes. I have two questions. Question one, what is the difference between sorry and apologize? And other question is, what is the difference between win and shark? That's all. I hear myself.